Hace unas semanas me dio por buscar alguna narración sobre el lore de Conan el Bárbaro y para mi sorpresa no había casi nada, así que para variar me dije pues nada, lo haré yo mismo. Y aquí estamos. Hoy vamos a ver el lore y trasfondo del mundo de Conan el Bárbaro, es decir, su universo, no tanto el personaje, aunque por supuesto también lo veremos a él. Ponte cómodo, que empezamos. Por supuesto, y como he adelantado, antes de meternos en vereda con el mundo de Conan, hay que hablar de Conan. Y como su historia se desarrolla a través de un montón de novelas y cómics, lo que voy a hacer es tratar de resumirlo a lo más esencial que necesitamos saber para entender el resto de la narración. Conan el Bárbaro, también conocido como Conan el Cimmerio, es el héroe de espada y brujería por antonomasia. Quizás el único competidor a su altura sería Elric de Melniboné, quién sabe, ya lo veremos cuando toque hablar de Elric. Se originó de la mano de Robert Howard en las gloriosas revistas pulp de los años 30. De hecho, Conan es un año más viejo que Superman, con eso te lo digo todo. Conan es un cimerio, descendiente de los atlantes y antepasado de los gaélicos modernos. Y es que todo el mundo de Conan está ambientado en una época arcaica ficticia entre la caída de la Atlántida y la antigüedad histórica real. Es interesantísimo, ya lo iremos viendo. El propio Conan es descendiente lejano de Kull de Atlantis, otro aventurero creado por Howard. Se sabe poco sobre la familia de Conan más allá de que era el hijo de un herrero y, sobre todo, que nació en un campo de batalla, como si desde el primer minuto de su vida hubiera estado predestinado a la guerra y la barbarie. Pero, contrario a lo que muchos piensan, Conan no es un bárbaro, o bueno, sí que lo es, por supuesto, pero al menos no es tan bárbaro como otros muchos personajes que lo rodean. Conan, de hecho, se caracteriza por ser muy caballeroso, debido a su inclinación por salvar a damiselas en apuros. También es honorable, tiene un sentido de la lealtad inquebrantable, e incluso, y a diferencia de su inquietante antepasado Kull, Conan tiene sentido del humor. Así que es bastante más civilizado de lo que la gente suele pensar. Por supuesto, lo cortés no quita lo valiente. Conan posee una fuerza descomunal, una combatividad inigualable, una resistencia casi inhumana y además mucha inteligencia. Y, aunque no vamos a desarrollar esto ahora a detalle, es importante saber que Conan comenzó siendo un bárbaro de Cimmeria y terminó convirtiéndose en el rey del país vecino de Aquilonia, el más próspero de todo el continente. Aunque nunca había comandado más que una compañía de asesinos o mercenarios, Conan eventualmente emergió como un general victorioso en una batalla históricamente importante que involucró a decenas de miles de soldados. Y si bien su carrera conocería muchos más altibajos, este fue un primer paso muy importante para acabar convirtiéndose en rey, algo que ni él mismo esperaba ni deseaba especialmente. Algo que logró a base de hazañas heroicas y contra todo pronóstico. Y, de nuevo, contrario a lo que muchos esperaban, instauró la tolerancia religiosa en la región. Por ejemplo, los seguidores de Mitra, el dios principal de Aquilonia, perseguían y exterminaban a los seguidores del dios menor, Asura. Pero cuando Conan se convirtió en rey, prohibió que esto siguiera sucediendo. No tanto por bondad gratuita, sino en parte porque no estaba a favor de la supremacía religiosa de nadie y en parte porque los seguidores de Asura le serían útiles más adelante. O sea que no era un angelito, pero sí era honorable y estratega. Era brutal y veneraba la fuerza casi por encima de todo. Pero al mismo tiempo era un humanista y resultó ser un buen rey, aplaudido incluso por los mismos dioses. Entrar más en detalle sobre la vida de Conan sería perdernos en sus innumerables altibajos y aventuras, así que considera lo dicho como más que suficiente para situarnos acerca del personaje y ahora veamos el asombroso mundo en el que habita. El mundo de Conan se ambienta en la legendaria Era Hyboria, una época posterior a la caída de la Atlántida y anterior al surgimiento de cualquier civilización histórica antigua registrada. Su escenario es la Europa prehistórica y el norte de África, con referencias ocasionales a Asia y otros continentes. Y es por ello que, aunque todas las regiones son llamadas de forma distinta a como las conocemos, supuestamente ocupan el espacio que algún día tendrían países como Egipto, España, Irlanda, Grecia, etc. Y será habitual escuchar nombres de lugares y personajes míticos pero adaptados al mundo de Conan, o en su defecto nombres que no son idénticos, pero sí inspirados o muy similares.
La palabra Iboria, sin ir más lejos, se deriva de la legendaria Tierra del Norte descrita en los mitos griegos, Hiperbórea, que hacía referencia a una región sobrenatural en el extremo norte del mundo y que se cree que fue inspirada por los relatos de exploradores griegos que llegaron a tierras del norte de Europa y trataron de explicar cómo pudieron lo que habían visto allí. Normalmente se sitúa la era Iboria alrededor del año 10.000 a.C., aunque otros la ponen en el 20.000 o el 30.000. Pero bueno, no es algo que sea muy relevante porque gran parte del encanto es la ambigüedad arcaica en la que se ubica. En una era extremadamente antigua existía la poderosa Atlántida, hogar de Kul, ancestro de Conan. Al este de la Atlántida se encontraba el antiguo continente de Thuria, cuya parte noroeste estaba dividida entre varios reinos civilizados. Esta sería conocida como la era Thuriana, de la que casi nada se conserva. Entonces, hubo un cataclismo geológico mundial que básicamente destruyó todas las civilizaciones y en especial la Atlántida y Lemuria, que quedaron hundidas en el mar para siempre. Ese fue el fin de la era Thuriana. Los humanos supervivientes quedaron reducidos a un estado primitivo y a un nivel tecnológico apenas superior al del Paleolítico. Varias de esas tribus emigraron a las zonas septentrionales de lo que quedaba del continente de Thuria para escapar de la destrucción y viajaron lo más al norte que pudieron. Descubrieron que la región era segura, pero estaba cubierta de nieve y habitada por una raza de feroces simios de pelaje blanco. Siguió una cruenta guerra territorial hasta que los humanos expulsaron a los simios más allá del círculo polar ártico. En todos estos primeros hechos que vamos a contar transcurrió una cantidad increíble de tiempo. Unos 1500 años después, los descendientes de este grupo inicial que migró al norte fueron llamados Iborios, en honor a su deidad de mayor rango, Bori. Pero este Bori en realidad no era un dios, sino que había sido un gran jefe tribal de su pasado que había acabado siendo deificado con el pasar de las generaciones. Se cree que en todo caso él fue el líder durante la migración inicial de estas tribus hacia el norte. Para este punto el antiguo nombre de Thuria se había perdido para siempre y esta vasta tierra se conocería como el continente sin nombre. Había comenzado la era Iboria o era Iboriana. En este tiempo, un aventurero anónimo decidió viajar más allá del círculo polar ártico y regresó con la noticia de que sus viejos adversarios, los simios, nunca fueron aniquilados del todo. En cambio, habían evolucionado rápidamente hasta convertirse en hombres mono y eran más numerosos que nunca. Él creía además que estaban evolucionando de forma muy veloz hacia el estado humano y que representarían en un futuro próximo una amenaza para los Iborios. Intentó reclutar una fuerza militar significativa para hacer campaña contra ellos, pero la mayoría de los Iborios no quedaron convencidos por sus relatos. Solo un pequeño grupo de jóvenes temerarios siguió su campaña, pero ninguno regresó con vida. Las diversas tribus Iborias relacionadas, pero independientes, se habían extendido por el mundo. Algunos de ellos ya estaban migrando de nuevo hacia el sur, en busca de zonas más fértiles. Se encontraron con otros grupos tribales por primera vez en milenios. Conquistaron muchos clanes más pequeños de diversos orígenes, los supervivientes de los clanes derrotados se fusionaron con sus conquistadores, se transmitieron sus rasgos raciales a las nuevas generaciones de Iborios, y las tribus Iborias de sangre mixta se vieron a su vez obligadas a defender sus nuevos territorios de las tribus Iborias de sangre pura que siguieron los mismos caminos de migración. A menudo, los nuevos invasores aniquilaban a los defensores antes de absorberlos, lo que daba como resultado una red enmarañada de tribus y naciones Iborias con diversos elementos ancestrales dentro de sus líneas sanguíneas. La confusión y el caos generacional eran tremendos. Gentes lejanamente emparentadas se masacraban como si fueran invasores extraños. Y el continente se iba poblando de tribus cavernícolas, bárbaros, nómadas y clanes primitivos. El primer reino Iborio organizado que surgió fue Hiperbórea. La tribu que lo estableció entró en el Neolítico aprendiendo a erigir edificios de piedra, principalmente para fortificarse. Se establecieron permanentemente en asentamientos fortificados y ciclópeos.
Los hiperbóreos se propusieron expandir su reino sobre sus vecinos atrasados. Las tribus fronterizas perdieron sus territorios y se vieron obligadas a migrar a otros lugares. Otros huyeron del camino de la expansión hiperbórea antes de involucrarse en la guerra. Mientras tanto, los hombres simios del Círculo Polar Ártico emergieron como una nueva raza de humanos, altos y de pelo albino, y comenzaron su propia migración hacia el sur. Durante los siguientes 1000 años surgieron otros reinos. Las belicosas naciones avanzaron hasta hacerse con todo el continente sin nombre. Se encontraron por primera vez con los pictos del desértico oeste y los obligaron a regresar a los páramos occidentales, que llegarían a ser conocidos como el desierto picto. Los invasores albinos del círculo polar ártico habían crecido en número y poder, tanto que acabaron haciéndose con el control de Hiperbórea y la reclamaron como propia, absorbiendo gran parte de su cultura y haciéndola progresar rápidamente. Ciertamente nadie sabe cómo o por qué estas gentes del norte evolucionaron tan deprisa, y se rumorea que extraños dioses del Ártico les ayudaron a hacerlo. Las continuas guerras y migraciones mantendrían el estado de las demás zonas del continente durante otros 500 años más. Ahora podremos ver mejor los reinos, los imperios y el mapa mundi de la era Hiperbórea en la que Conan vivió. En un mapa del propio autor, su visión del mar Mediterráneo es seca. El Nilo, al que rebautizó como río Estigia, gira hacia el oeste en ángulo recto más allá del delta del Nilo, atravesando las montañas para llegar hasta el estrecho de Gibraltar. Aunque su mar Negro también es seco, su mar Caspio, al que rebautizó como mar de Vilayet, se extiende hacia el norte hasta alcanzar el océano Ártico. De esta forma, como es habitual en los autores de fantasía, encapsuló los escenarios de sus historias. También están secos el mar Báltico, el canal de la Mancha, conectando las islas británicas con el continente, y la mayor parte del Mar del Norte, además de una vasta región al oeste que incluye gran parte del Océano Atlántico y supondría el desierto de los Pictos. Mientras tanto, la costa occidental de África se encuentra bajo el mar. Las montañas Himalayas toman su nombre del Himalaya, las montañas Carpash son los Cárpatos y las de Poitania son los Pirineos. El desierto Picto toma su influencia de la América precolombina. En ella veremos a menudo nombres iroqueses y de otros nativos americanos. Es el último vestigio de un gran oeste incivilizado que quedó después de numerosas invasiones. Los pictos son lo que queda de una rama norteña de supervivientes de Lemuria varios miles de años después del cataclismo. Pero el desierto picto no es solo desierto, sino que ostenta bosques vírgenes habitados por criaturas que el mundo hiperbóreo creía extintas, como tigres dientes de sable, víboras gigantes e incluso dinosaurios. Regresando a los pictos, son un pueblo tremendamente primitivo. Solo poseen ocasionalmente armas modernas, entre comillas, compradas a los cingaranos o robadas a las tropas aquilonianas. Por lo demás, apenas han descubierto el cobre y suelen usar puntas de piedra. Las tribus pictas son muy independientes entre sí. Cada una lleva el nombre de su animal tótem. Así hay tribus como el águila, el halcón, la tortuga, el oso, el lobo, etc. Son grandes cazadores y rastreadores. No tienen agricultura, ni ganadería, ni entienden la caballería, pero son casi invisibles en su terreno. Adoran a los dioses animales en el panteón de Jebalsag, el señor de las bestias, del que pronto hablaremos. Utilizan las cabezas de sus enemigos asesinados como trofeos y los cuelgan dentro de sus chozas o los atan a los altares de sus aldeas, pues creen que así el espíritu del enemigo se verá obligado a servirles en el más allá. Cimmeria es la región más importante desde el punto de vista del lector, ya que es la tierra que engendró a Conan. Según el mito, los gaélicos, antepasados de los irlandeses y los escoceses, descienden de los clanes cimmerios. De hecho, Cimmeria se ve ubicada geográficamente sobre la actual Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra. El nombre se deriva de las leyendas griegas de un pueblo del norte que vivía en perpetua niebla y oscuridad cerca de la Tierra de los Muertos. Es una región de campos boscosos, tundra helada, cadenas montañosas, vientos muy fuertes y cielos grises. Una nación salvaje envuelta en constantes guerras de clanes, donde la fuerza o la astucia son claves para la supervivencia. Solo los fuertes sobreviven allí.
El campo de los jefes, donde los clanes pueden hablar de alianzas pacíficas sin temor a la traición, es uno de los pocos lugares seguros, entre comillas. Puede que Cimmeria, la tierra del dios Crom, no sea pacífica, ni mucho menos agradable, pero hace que sus gentes sean las más duras, valientes y astutas de la tierra. Aquilonia, a primera vista, es un pacífico reino de abundancia construido en una zona mucho más agradable. Tarantia, su capital, es una metrópolis amurallada de enorme población, con torres azules y doradas que se elevan hasta el cielo. Los 5.000 guerreros de la Legión Negra es la principal fuerza militar desde que el rey Conan llegó al trono. Es el reino que más se asemeja al medievo europeo occidental y está regentado por numerosos señores feudales bajo el mandato del rey. Muchos le rinden sincera lealtad, pero otros siguen sin aceptar a un rey cimerio y rinden homenaje a la corona o al estandarte solo de boquilla, deseándole en el fondo grandes males. Es una tierra templada, de gente noble y orgullosa. Nemedia, un cruce entre el Sacro Imperio Romano-Germánico y Bizancio, es un rival de Aquilonia y dependía de los mercenarios Aesir para su defensa, así como el Imperio Bizantino contrataba a vikingos como guardia varega. Asgard y Vanaheim son la representación de la Escandinavia de la Edad Oscura anterior al medievo. Es hogar de los Vanir y los Aesir, que en esta ficción no son dioses, sino pueblos de humanos norteños excepcionalmente bravos en la batalla. Casi todos son pelirrojos o rubios. Eso sí, los Vanir y los Aesir están constantemente en lucha por el control de sus fronteras. Por su parte, fría y desalmada, Hiperbórea está gobernada por nobles albinos bajo el liderazgo de poderosos hechiceros. A salvo dentro de sus altas fortalezas de piedra en la nevada llanura, los hiperbóreos ejercen un poder mucho más allá de sus escasos recursos y su pequeño ejército, gracias al desarrollo de la magia y el poder arcano. Es un enemigo rencoroso de Aquilonia y muy posiblemente el reino más peligroso de la era Hiboria. Terminando por el norte, los reinos fronterizos, ubicados geográficamente sobre la moderna costa alemana del mar Báltico, son una región sin ley, llena de bandidos y pueblos semibárbaros. Desplazándonos al suroeste encontraríamos los reinos de Zamora y Zingara. Algo curioso es que, contrario a lo que indican sus nombres, Zamora es la versión hiboriana del pueblo romaní o pueblo zíngaro, mientras que Zingara lo es de España y la península ibérica en general. Es decir, que probablemente Hogwarts se confundiera intercambiando ambos nombres al sonar muy parecidos, pero bueno, ya se quedó así. La Zamora hiboriana es una tierra de torres plagadas de arañas y maestros ladrones. Los espías más expertos del mundo son entrenados aquí. Solo un rey privado de su cordura se arriesgaría a las intrigas de Zamora, o peor aún, a sus asesinos. A su vez, Zingara ocupa geográficamente la futura península ibérica y muestra claras influencias de España. Zingara es una tierra rica y orgullosa, aunque a menudo desgarrada por conflictos civiles o amargas disputas entre miembros de la nobleza. Lo mejor que se puede decir de ellos es que los zingaranos son los marineros más poderosos del mundo, con la única excepción de los argonianos, sus únicos rivales en la mar. Ofir es un pueblo antiguo también estereotipado por su riqueza y decadencia situado en algún lugar al norte de lo que sería Italia, así como el reino de Koth ocupa el sur de dicha región. Argos es la versión hiboriana de Grecia, aunque también toma influencias de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Es una de las mayores naciones comerciales de la era Hiboria, y sus marineros son quizás los mejores del mundo, siendo Zingara y Estigia sus principales rivales. En su costa hay una deslumbrante variedad de ciudades cosmopolitas repletas de puertos. Los argonianos son de piel oscura, con pelo espeso y rizado y cuerpos cortos y fornidos. Culturalmente son hiborios, aunque se han infiltrado algunas costumbres semitas. Adoran principalmente al dios Mitra y toleran otras religiones excepto el culto a Set, el dios serpiente estigio. Después de la época de Conan, el imperio aquilonio anexó Argos. Después de su muerte, las hordas pictas saquearon e incendiaron la región, y con el avance de los glaciares, Argos desaparecería bajo el recién formado mar Mediterráneo.
Estigia ocupa el lugar de Egipto, básicamente. Su nombre deriva del río Styx, del inframundo griego. Estigia está gobernada por una teocracia de reyes hechiceros que adoran a la deidad serpiente Set. Antes de que llegasen los humanos, eran literalmente los hombres serpientes quienes gobernaban este lugar, aunque ellos adoraban a una deidad mucho más terrible. Todo el reino está gobernado por el clero. Tan estricta es su creencia en Set que ven a todos los forasteros como infieles o criaturas inferiores que solo pueden esperar convertirse en esclavos. Es una tierra rica, llena de tesoros escondidos en tumbas y catacumbas repartidas por todo el desierto, muchos de los cuales están al acecho de un alma valiente dispuesta a arriesgarse a la ira del dios oscuro, robando tumbas o desenterrando secretos. Sem es la versión iboriana de Mesopotamia y las antiguas Siria y Arabia. Toma su nombre del personaje bíblico Sem, el hijo mayor de Noé y antepasado de los hebreos. Se trata de un pueblo de pastores y agricultores ya semi-extinto, pero que fue grande y poderoso tiempo atrás. Finalmente están los reinos del este, el más importante de ellos, Kitai, la versión iboria de la antigua China. Su nombre se deriva del imperio Kitán y del pueblo que gobernaba el norte y el noreste de China durante la dinastía Liao. En la antigüedad, Kitai estaba subyugada por un imperio de conquistadores de un continente misterioso en el océano oriental, probablemente Lemuria. Pero después del cataclismo, los kitanos esclavizaron a los lemurianos que huían de la destrucción y construyeron su propio imperio. Kitai está gobernado por un dios emperador cuyas decisiones están muy influenciadas por el Círculo Escarlata, un clan de algunos de los señores magos más poderosos de toda Iboria. Kitai es casi legendario para el Iborio promedio, aunque algunos de los pueblos más orientales mantienen un comercio con ellos. El comportamiento kitano está envuelto en ceremonias complejas de extrema cortesía que resultan confusas e irritantes para los comerciantes occidentales, aunque inofensivas al fin de cuentas. Kambuya, la versión iboriana de Camboya, es un reino al sur de Kitán con el que están siempre en guerra. Es gobernado por un Rinpoche en lo profundo de la ciudad de Angkor, rodeada de selva. Los guerreros de Kambuya montan elefantes de guerra y muy pocos son los occidentales que han llegado hasta sus fronteras y vivido para contarlo. Vendia, la versión iboria de la India, es un reino muy antiguo en el que se adora al dios Asura. Este culto se ha extendido hacia el oeste y está presente, aunque a menudo perseguido, en las tierras iborias. En Aquilonia, no obstante, el culto llegó a encontrar un protector en el rey Conan. Y por último estaría Yamatai, que emula al Japón antiguo. Se describe como un grupo de islas al este de Kitai, gobernadas por la reina bruja de Yamatai, posiblemente inspirada por la pseudohistórica reina chamán Himiko, de la que se duda si no inspiraría también el mito de la diosa Amaterasu. Y aunque hay muchas más naciones en este mundo, con estas es más que suficiente para conocerlo, pues son las más relevantes. De hecho, las historias de Conan suelen dibujarse entre un puñado de estas naciones, y el resto apenas son mencionadas alguna vez. Hablemos ahora de los dioses de este mundo. La mejor forma de hacerlo es repartiéndolos por regiones. Por ejemplo, el dios más importante de Cimmeria sería Crom. No solo es el dios principal de los cimmerios, sino también y en consecuencia casi el único al que adora Conan. El nombre Crom probablemente se deriva de la antigua deidad irlandesa Crom Cruach o Crom Dubh. Se dice que vive en el monte Crom o Ben Morg, el lugar más sagrado de Cimmeria, desde donde envía fatalidad y muerte. Y es que se considera inútil invocar a Crom, porque es un dios lúgubre y salvaje. Rezarle a Crom es muy mala idea, ya que solo provocará su ira. Para él, la oración es un signo de debilidad, y este dios odia a los débiles. A Crom no le importa si los individuos viven o mueren. Los cimmerios prefieren no llamar su atención, así que su nombre solamente se invoca como un juramento o una maldición, y no para pedirle ayuda. Sin embargo, Crom le da al hombre coraje, libre albedrío y la fuerza para luchar contra sus enemigos. Y los cimmerios creen que eso es todo lo que necesitan de él.
Por defecto, cada cimerio es un seguidor de Crom, pero no hay ningún clero establecido que se dedique a él. Ni siquiera hay rituales ni sacrificios, aparte de usar la fuerza que él les concedió para tomar lo que quieran de este mundo. A pesar de todo, dentro de la cosmogonía de Conan, se lo considera un dios benigno, entre comillas, o al menos no activamente malvado, lo cual ya nos puede dar una idea de la brutalidad de estos panteones. Otros dioses cimerios más o menos relevantes serían Nemain, Morrigan, Dinathech, Badbe y Macha. Nemain era una diosa de la guerra, cuyo nombre significa frenesí de guerra. A menudo enfurecía tanto a los guerreros que confundían a los amigos con enemigos. Al igual que las otras diosas de la guerra cimerias, a veces se manifiesta como un gran cuervo. Básicamente es la diosa de los berserkers. Morrigan es una diosa misteriosa. Casi nada se sabe de ella aparte de que ocasionalmente es invocada por Conan junto con otros dioses cimerios, exceptuando a Crom, claro está. Obviamente está relacionada con la diosa Morrigan de la mitología celta, otra diosa de la guerra. Pero aunque destaca mucho, realmente no se sabe casi nada de ella en el mundo de Conan. Dinanthech es un dios asociado con el conocimiento curativo, y es el guardián del Pozo de Slain, que puede curar cualquier herida excepto la decapitación. Una deidad muy poco usual en el panteón cimerio. Badbe es una diosa a la cual se imagina como un ave carroñera que grita sobre el campo de batalla, incitando a los guerreros a proporcionarle alimento. A veces aparece con el aspecto de una anciana ante aquellos que están a punto de morir. Ciertamente, no hay nada positivo en invocar a esta deidad excepto como manifestación del terror contra los enemigos, aunque seguramente tú la acabes sufriendo también. En cuanto a Macha, es para variar otra deidad de la guerra, concretamente asociada con la decapitación y por algún motivo con los caballos. De hecho, en la cultura cimeria, las cabezas decapitadas de los guerreros se conocen como los mástiles de Macha. Ahora situándonos en Estigia, los más relevantes serían Set, Dekerto, Ibis y Ahriman. En el antiguo reino de Estigia, Set es adorado por clérigos fanáticos que levantan ídolos con aspecto de serpiente. Es un dios cruel y celoso que exige sacrificios humanos constantes. Es habitual ver a vírgenes desnudas gritando en los altares para apaciguar la sed de sangre de Set. En Estigia, la serpiente se considera sagrada y matarla es un pecado mortal. Si una serpiente se desliza por las ciudades o las calles, los súbditos de Set tienen que postrarse ante ella con la esperanza de ser encontrados dignos de su mordedura. Algo muy interesante y en lo que poca gente repara es que probablemente Set no sea una deidad como las demás, sino directamente un alienígena muy poderoso, ya que en la historia El Fénix en la Espada prácticamente se implica que Set es uno de los grandes antiguos de Lovecraft. Dekerto es una diosa de la fertilidad, del éxtasis sagrado y el placer. Sus atributos y su culto se consideran obscenos para la mayoría de estándares ibóreos. Se la representa como una reina desnuda con una corona de plumas de avestruz y a menudo de pie sobre un león. En sus manos sostiene símbolos de erotismo y fertilidad. En origen, Dekerto era una deidad semita, pero fue otorgada a Set y esclavizada por este como concesión de guerra. Se cree que su abrazo lujurioso fertiliza a todo el río Estigia. También es una diosa de los muertos, guiando a los espíritus a través del cielo con vientos de medianoche. Las bailarinas y sacerdotisas de Dekerto suelen ser prostitutas sagradas a las que se considera como encarnaciones de la propia diosa. Ibis es un dios estigio exiliado y enemigo de Set. Los sacerdotes de Ibis fueron expulsados de Estigia por los adoradores de serpientes de Set. Es un dios del conocimiento, el aprendizaje y la magia, y sus sacerdotes suelen ser eruditos, sabios, médicos o adivinos. Ibis puede manifestarse como un repentino estallido de inspiración o a través de sueños mientras se duerme o en visiones. Los sacerdotes de Ibis a veces se alían con los sacerdotes de Mitra contra su enemigo común, el culto de Set. Terminando con Estigia, Ahriman es un dios antiguo más viejo que el propio Set. Se dice que fue expulsado del universo por el dios serpiente. Se establecieron hechizos más poderosos que cualquiera de los conocidos en la era de Conan para mantenerlo alejado. Es conocido como el Señor de la Destrucción, y tan malvado y aterrador que incluso a los sacerdotes de Set les pareció demasiado.
todos los templos y santuarios de Ahriman fueron completamente destruidos. Al parecer era adorado por una raza de hombres lagarto que durante mucho tiempo se pensó extinta. Ahriman es considerado el enemigo mortal de todos, tanto de los dioses como de los hombres. En la Zamora del mundo de Conan se adora a varios dioses compartidos con otras regiones, pero sus deidades propias podrían ser principalmente dos, Zat y Bel. El más famoso de los dioses zamoranos es Zat, el dios araña. Los sacerdotes de Zat nunca beben alcohol ni fornican, y los laicos al servicio del templo también deben cumplir con esta regla. Pero que esto no te haga pensar en ellos como en frágiles mojigatos. Zat es un dios de la oscuridad, las arañas y el veneno, y por tanto sus sacerdotes suelen ser asesinos, locos y espías. Estrechamente custodiadas están las vírgenes del templo, que bailan para Zat en los días santos. Hay rumores de extensas cavernas debajo del templo de turno donde residen cientos de arañas gigantes que son alimentadas de animales y humanos como sacrificio. No es seguro hasta qué punto Zat puede ser considerado un dios, o si no será en cambio una monstruosidad poderosísima a la que han confundido con una deidad, ya que Zat, de hecho, fue derrotado por un mortal, aunque no uno cualquiera. En la novela Conan y el dios araña, fue el propio Conan quien acabó dando muerte al dios Zat. El otro dios más adorado por los zamoranos es Bel, deidad de los ladrones. Según la leyenda, en épocas antiguas Bel usó sus poderes oscuros para conjurar un ejército de no muertos con el que saquear las riquezas de todas las naciones. Pero obviamente esto elevó las asperezas de los demás dioses y le desertaron a la región de Zamora. Nadie ha visto jamás el rostro de Bel, como corresponde a un dios de los ladrones, aunque varios ídolos y amuletos los representan de diversas formas. Un enano fornido con cara sonriente, un hombre elefante de 6 brazos o un humanoide parecido a una pantera. El sacerdocio de Bel es independiente en cada ciudad y región importante, para evitar las frecuentes acciones contra el gremio por las autoridades. De hecho, el santuario de Bel suele estar conectado con la guarida del gremio de ladrones de turno a través de túneles subterráneos. Para complacer a su deidad, los sacerdotes de Bel nunca pueden comprar ni siquiera intercambiar nada. Todo lo que posean tiene que ser robado. Y si alguna vez compran algo, Bel solamente podrá ser apaciguado si sacrifican bienes robados por 10 veces el valor del artículo que hayan comprado. En cuanto al reino de Aquilonia, este es bastante laxo con la adoración a diversas deidades. Salvo casos muy conflictivos, en general se deja que la gente adore a quien le plazca. Pero eso no significa que no conserven por encima de todas las demás a sus deidades principales. La más importante de ellas es, sin duda, Mitra. Mitra es una personificación del bien, una de las pocas que hay. Probablemente está basado libremente en la figura védica y zoroástrica del mismo nombre, y en el universo Iborio, su adoración es básicamente una parodia del cristianismo. A los seguidores de Mitra se los insta a perdonar a sus enemigos. La suya es una religión misionera, y sus seguidores a veces son martirizados al intentar difundir su fe entre pueblos hostiles. El culto a Mitra es dominante en los países Iborios correspondientes a la Europa occidental moderna. En tierras correspondientes a Asia es solo un dios entre muchos, y en Estigia su culto directamente está prohibido. A pesar de todo, se ha convertido en la deidad más común adorada en Iboria, y es el dios principal en casi todos los reinos iborios. Mitra no necesita metales preciosos ni adornos elaborados en su honor, quiere dedicación y oración, no sacrificios superfluos, y de hecho aborrece el sacrificio humano que prevalece en muchas otras religiones. Por supuesto, es un enemigo jurado de Set, y en alguna ocasión ha ayudado a Conan, considerándole incluso un campeón de la justicia. En cuanto a qué opina Conan sobre Mitra, básicamente lo tolera, sobre todo desde que se convirtió en rey de Aquilonia, pero nunca lo ha adorado, ni mucho menos se plantea ponerlo por encima del poderoso Krom. Otro dios más marginal, adorado por una orden secreta de monjes en Aquilonia y que en su día rivalizó con Mitra y Set, es Asura, un dios que viene del este. Ya en la era Iboria, Asura solamente es adorado por un pequeño número de sirvientes devotos. Ellos enseñan que la vida misma es solo una ilusión y que la verdad final llega después de la muerte. Asura no tiene forma verdadera, sino que es uno con todo el cosmos. La doctrina de Asura explica cómo todos los seres se reencarnan y que el propósito de la vida es pagar la deuda kármica que cada uno tiene. Para ellos es muy importante que todos los difuntos pasen por una ceremonia de cremación, ya que cualquiera que no sea incinerado puede regresar a este mundo como un no muerto.
Aunque siglos atrás fueron mucho más populares y numerosos en el este, como en la era de Conan ya no son una amenaza para ninguno de los otros cultos, básicamente se los deja existir en la marginalidad. Finalmente, están los otros dioses. Es decir, aquellos que, sean más populares o no, están repartidos por varios reinos a la vez, o se concentran en regiones más salvajes o menos relevantes, o han sido olvidados, u obran en las sombras. Paradójicamente son más numerosos que los dioses nombrados hasta ahora, pero a cambio no suelen ser tan poderosos como los anteriores, aunque sí que pueden ser terroríficos. Vayamos viéndolos. Esquelos, por ejemplo, es un dios maligno de la muerte, pero también del conocimiento, por lo que es muy reverenciado por los nigromantes ansiosos de desentrañar los misterios del mundo. Se dice que Esquelos ya era antiguo cuando la Atlántida se hundió, es decir, que es muchísimo más viejo que la mayoría de los demás dioses. De hecho, se rumorea que Esquelos en realidad no es sino un aspecto menor de una gran deidad sin nombre tan antigua como el tiempo. Alquir, conocido como el dios de la lujuria, el dolor y la muerte, es adorado principalmente en Ofir. Empuña una daga y un látigo y tiene un cuerpo enorme con 6 dedos en cada mano y pies con puntas de garra. Aparece en la forma de un monstruo espantoso con 4 cuernos, 3 ojos negros sin párpados y una boca ancha sin labios llena de dientes como agujas. En tiempos antiguos, Alquir fue aprisionado mágicamente dentro de una montaña con la ayuda de Mitra y Asura. Elric, también conocido como el Señor de las Llamas, es un dios del norte de Hircania. Hace mucho tiempo, un profeta llevó la sabiduría de Elric a una tribu de asaltantes hircanos que, con la fuerza de su fervor religioso, viajaron al oeste y fundaron el Imperio Turiano. Según la leyenda, Elric fue una vez el primer hombre sobre la tierra. Sin embargo, su creador nunca le dio un alma. Cuando Elric intentó crear vida por sí mismo, fue desterrado a las profundidades de la tierra. Y allí, convirtiéndose en gobernante del inframundo, Elric reclamó a los futuros muertos como sus súbditos y regresó del inframundo como un ser inmortal para ser adorado por los humanos. En Keshan, un reino de jungla al sur de Estigia, Ehwalur es conocido y adorado como el dios de la oscuridad. Es una criatura demoníaca que disfruta de la destrucción y la muerte. Se dice que en el nacimiento del mundo los otros dioses arrancaron los dientes de las terribles mandíbulas de Ehwalur para evitar que lo devorase todo. Debajo de un palacio en ruinas existe una serie de cavernas, cada una con un horrible ídolo de un dios o demonio. Imágenes tal vez de Ehwalur o de alguno de los dioses que cooperaron para robarle los dientes. Solo sus sacerdotes saben cómo orientarse por estos túneles, y se cree que en lo más profundo aún habita el terrible Ehwalur. Un culto animal más o menos civilizado, entre comillas, es el de Hanuman, el dios simio, adorado en Zamboula. Para variar, los sacerdotes de Hanuman son más temidos que amados, pues este dios es apaciguado regularmente con sacrificios humanos. Tiene pocos seguidores, pero son muy poderosos. Ishtar, la antigua diosa madre, es mucho más conocida. Se la adora en templos ricos y lujosos santuarios de Sem, Ofir, Argos y Zamora, con rituales de sangre y frenesí orgiástico. A quienes la sirven, Ishtar les otorga abundantes cosechas y muchos hijos a cambio de sacrificios. También se la conoce con nombres tan diversos como Ishnigarraf o Shub-Niggurath. Sí, esa Shub-Niggurath. Ishtar puede adoptar cualquier forma, masculina o femenina, aunque lo más probable es que aparezca ante los humanos como una mujer joven y voluptuosa vestida con túnicas blancas y una corona dorada. Según la leyenda de Meruvia, el valle conocido como la Copa de los Dioses fue alguna vez el techo del mundo, una llanura plana y helada creada por Yama, el rey de los demonios, para que su pueblo elegido habitara en él. Una inmensa estatua de jade de Yama descansa en el templo de Shambhala, la ciudad de las calaveras. Yama es el dios patrón de Meru, y la ley meruviana es simple: obedecer ciegamente a los sacerdotes. Como portavoces de Yama, ellos son la fuente de toda ley. El jefe del gobierno y del sacerdocio es el dios rey Rinpoche Halun Tongpa, el terror de los hombres y la sombra del cielo, el hijo reencarnado de Yama, supuestamente.
Cuando Yaluntompa muere, los sacerdotes buscan en Meru al niño que haya nacido en el mismo momento de la muerte del anterior Rinpoché. Este niño, sin importar cuán deforme o inadecuado sea, es declarado la forma reencarnada de Yaluntompa. Yog es una deidad misteriosa conocida como el Señor de las Moradas Vacías. Los eruditos ivorios especulan que Yog puede ser un demonio ya adorado en la antigua Atlántida. La doctrina de Yog es simple. Sus fieles solamente pueden comer carne, nunca plantas de ningún tipo. Y de hecho, deben consumir carne humana al menos una vez al mes, y aquellos que no lo hacen se consideran impuros o débiles. Además, deben hacerlo mientras sus víctimas aún están vivas, porque si no, el sacrificio es de mala calidad. En la mayoría de regiones, estos caníbales fanáticos son perseguidos como bestias, pero en otras se hace la vista gorda para que no causen aún más caos del que ya provocan. Aunque hay muchos más dioses, estos son menores o muy residuales. Así que, en mi opinión, solo nos queda hablar de Yggdrasil. Todos los animales, incluido el hombre, alguna vez adoraron a Yggdrasil, el señor de las bestias. Y en la más remota antigüedad, hablaban el mismo idioma. Ahora, tanto el hombre como la bestia se han olvidado de Yggdrasil. Solo las criaturas más grandes, inteligentes y fuertes recuerdan la influencia de su dios salvaje. Aquellos que lo recuerdan están atados mentalmente y pueden ser controlados por alguien que sirva a Yggdrasil o que conozca el lenguaje de los animales. En la mayoría de los casos, los únicos hombres que recuerdan el antiguo idioma de Yggdrasil son descendientes directos de sus entrañas. Esta deidad es adorada casi universalmente en los reinos negros, así como entre las tribus del desierto picto. Según la leyenda, él todavía deambula por esas regiones cuando hay luna llena. A veces se aparea con un animal o con una mujer humana, y de estos encuentros antinaturales surge un suministro constante de criaturas mitad animal y mitad humano. Durante millones de años ha acechado sus dominios salvajes bajo la apariencia de una gran bestia u otra. Cuando llegó el hombre, simplemente lo añadió a su redil como una criatura más. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar, de forma resumida, claro está, sobre el mundo de Conan el Bárbaro. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.